Seguimos en el Hospital Escuela Universitario y esta vez para llevarle detalles sobre el accidente que se llevó a cabo en Cantarranas, en donde una persona perdió la vida y 7 aproximadamente quedaron en estado de gravedad. Aquí en el Hospital Escuela Universitario fueron trasladadas la mayoría de las personas, todo esto para ser atendidas, pues debido al fuerte impacto que tuvo la unidad de transporte en la que se conducían. Según informes, pues se maneja que fue una camioneta marca Ford color rojo quien impactó contra la unidad de transporte, la cual era conducida por Denis Chacón Reyes, de 36 años. Asimismo, pues se manifiesta que fueron utilizadas las ambulancias de la Iglesia Adventista o el Hospital Adventista de Valle de Ángeles y para ser trasladados directamente hasta el Hospital Escuela Universitario. Asimismo, licenciada, es importante mencionar pues que la persona fallecida era un hombre reconocido en esos sectores porque era maestro o también tenía familia, tenía 3 hijos, tenía su esposa, deja 3 hijos y pues el cuerpo sin vida de esta persona fue entregado hasta este día, como usted logrará observar pues... la actividad en el Hospital Escuela Universitario es continuo en este momento. Solo en este momento han ingresado al menos 3 personas, 4 personas desde que nosotros nos encontramos en este lugar. Licenciada, bueno, continuamos con la información que estábamos brindando y es que esta persona, pues, Higinio, el que fue, pues, que lamentablemente perdió la vida y deja, pues, a 3 niños, 3 hijos, una esposa, y pues es lamentable la situación, pues debido a que se están llevando a cabo muchos accidentes viales, por lo cual hay que hacer un llamado a la población en general, tener precaución al momento de conducir sus automotores, ya que ese ha sido el eje de los accidentes hasta el momento en Tegucigalpa y a nivel nacional, si lo podemos mencionar, licenciada. Con este informe y con las imágenes de Daniel López, yo retorno con usted hasta el estudio principal.